Buenas, ¿qué tal mi querida familia? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy quiero traerles un tema que es muy interesante, un tema que a mí me apasiona mucho y tiene que ver con el mundo de la mente, ¿sí? Y lo que hoy voy a traer tiene que ver con cómo poder mejorar nuestra mente, ¿sí? En un mundo donde la sobrecarga de información y multitareas son la norma, es algo común, cotidiano. Es muy común que todos nos sintamos agotados mentalmente en algún punto de nuestras vidas. Es muy común. Pero la buena noticia es que hay ejercicios que podemos hacer para mejorar nuestra capacidad para enfocarnos y recordar información o cosas, sucesos, eventos. Así que vamos a sumergirnos en este mundo que de la mente, sí, y de los ejercicios mentales, ¿ok? Para empezar a hablar sobre los beneficios, ejercicios mentales, tenemos que entender que la mente, al igual que cuando hacemos ejercicios para el cuerpo y de esta manera hacemos ejercicio y nos mantenemos fortalecidos y saludables y nuestro cuerpo queda bien tonificado, lo mismo sucede cuando hacemos ejercicios mentales, que pueden hacer lo mismo con nuestra mente. Los beneficios incluyen mejoras en la memoria, la capacidad de concentración y el pensamiento crítico. Todo esto lo logramos tan solo con ejercicios, ¿ok? Ejercicios mentales. Así como podemos ampliar nuestra capacidad física a través del ejercicio, lo podemos hacer lo mismo, pero con la mente. Además, las personas que hacen ejercicios mentales a menudo tienen menos estrés, lo que permite procesar la información más eficazmente, ¿ok? Cuando hacemos ejercicios mentales, evitamos no solo el estrés, sino la ansiedad, por lo cual a la hora de procesar la información vamos a ser mucho más eficaces. Hay muchas opciones cuando se trata de ejercicios mentales. La mayoría de ellas son simples y pueden hacerse en cualquier lugar y en cualquier momento. Si deseas empezar de una manera fácil, la lectura puede ser una excelente opción. Puedes empezar por leer un libro, el que quieras, el que te guste, ¿sí? Durante minutos, varios minutos al día, yo diría 20, 30 minutos, hasta una hora es espectacular. Si tienes más tiempo y quieres dedicarle más tiempo, mejor aún. O también puedes hacer algo que sea interactivo, puedes hacer crucigramas, por ejemplo, crucigramas, no sé, o otros juegos de mesa podrían ser. Estos ejercicios pueden ayudar a la concentración y ejercitar nuestra memoria, ¿sí? Eso tenlo presente, la lectura y, bueno, crucigramas, todo esto ayuda a la concentración y a la buena memoria. Por otro lado, los juegos de mesa pueden ser otra forma de mantener nuestra mente activa. Juegos como el ajedrez, particularmente, son buenos para mejorar la concentración y el pensamiento crítico, ya que, bueno, en el ajedrez tú puedes pensar los movimientos, memorizar los movimientos, lo cual es algo espectacular, ¿sí? Ya que requiere una planificación. Los juegos mentales mejoran la estimulación cerebral, lo que puede ayudar a mantener la memoria activa y la memoria fuerte, ¿sí? Activa y fuerte. Ten esto presente, por favor. Si deseas algo más desafiante, aprende un idioma o toca un instrumento musical, ya que esto puede ser una buena opción para vos, para ti, y esto va a ayudar a tu memoria en gran manera. Aprende algo nuevo, algo que te estimule, ya que esto va a ayudar a las conexiones neuronales y de esta manera vas a mejorar la memoria y la función cognitiva en general. Además, estudios han demostrado que la meditación y la atención plena pueden disminuir la ansiedad y mejorar la memoria, ¿sí? Esto lo dicen estudios. Hay muchos estudios que si tú puedes googlear por ahí, buscar en internet, lo vas a encontrar. Y estos son los beneficios de estos ejercicios, ¿sí? Y bueno, en este caso tiene que ver con la meditación
y la atención plena. Hay muchos estudios sobre este tema. Lamentablemente no traje ninguno como para acotar, pero puedes buscar, sí, te dejo esa tarea para que busques. De esta manera, al buscar, vas a crear nuevas redes neuronales. Si yo te pongo todo en bandeja, eso te lo vas a ahorrar y no te sirve, ¿sí? A veces sumar es restar y a veces restar es sumar. Ten eso presente. Además, los ejercicios mentales pueden aumentar la plasticidad cerebral, lo que significa que el cerebro es más adaptable y puede mantenerse saludable por más tiempo. Las personas que hacen actividad física regularmente tienden a tener un cerebro con una mayor plasticidad. Y lo mismo se aplica a la actividad mental. Cuanto más usamos nuestro cerebro, más saludable se mantiene. ¿Cómo incorporar los ejercicios mentales a nuestra rutina diaria? Esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos, pero es muy sencillo, es una cuestión de hábito. Ahora que hemos hablado de los beneficios y los tipos de ejercicios mentales, ¿cómo podemos incorporarlos en nuestra rutina diaria? Una forma es programándolo en una agenda. Esto trae orden, lo cual ese orden ayuda a nuestra mente. Ya sea que decidamos agendar un momento de lectura o un tiempo libre para crucigramas, lo que sea, ¿sí? O meditación o observación de algo, lo podemos agendar. Y de esta manera nos hacemos el espacio para poder de esta manera incorporarlo en nuestra vida, ¿sí? Y así mantenemos un orden, y lo cual va a ayudar a mantener nuestra mente activa y nuestra mente ordenada. También puedes combinar los ejercicios mentales con actividades físicas. Por ejemplo, si practicas yoga, puedes combinar con la meditación y la atención plena para incorporar ejercicios mentales en nuestra rutina diaria. Así que si incorporamos esto, lo estamos potenciando. Estas son una de las pocas cosas que se pueden unir, se pueden mezclar y de esta manera unificar, podríamos decir, de esta manera potenciar, porque no todo lo que podamos juntar, ¿sí?, o hacer a la misma vez va a dar buenos resultados, pero en este caso sí, así que ten eso presente. Por último, no tengas miedo de probar cosas nuevas. Aprende algo nuevo, te puede ser desafiante al principio, pero es una excelente manera de mantener tu cerebro activo y desafiante, ¿sí? Un cerebro activo y desafiante va a hacer que tu cerebro siempre quiera más y más y más y más. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Deseas aprender a cocinar, una nueva receta hasta tomar, o tomar una clase en línea sobre un tema que te apasione, lo que sea. O sea, aprender a cocinar o estudiar algo en línea, ¿sí?, o algo nuevo que quieras estudiar, te va a ser beneficioso para que tu mente tenga esa plasticidad y ese ejercicio que necesita para estar potente, para estar activo y no envejecer, sino que al contrario, sea una mente joven, porque la mente activa es una mente joven, ¿sí? Recuerda que el cerebro es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se volverá. Con ejercicios mentales regulares podemos mejorar nuestra memoria, concentración y pensamiento crítico. Pensamiento crítico es fundamental hoy en día con las situaciones que vivimos. A la vez mantenemos nuestra mente aguda y ágil mediante la meditación y la observación, ¿sí? Y de esta manera nuestro cerebro se va a mantener joven, ¿sí? Y si envejecemos, nuestra mente no va a sufrir el efecto del envejecimiento, ¿sí? Así que es muy interesante esto y lo tienen que tener en cuenta. Así que intenta incorporar ejercicios mentales en tu rutina diaria y disfruta de los beneficios que traen estos ejercicios. Eso es todo por hoy, querida familia. Gracias por ver este video, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Si te gustó este video, no te olvides darle un me gusta y suscribirte y compartir el canal o compartir el video, ya que para mí eso va a ser de gran, gran ayuda, ¿sí? Así que compártelo con aquellos que tú creas que les pueda generar interés, ¿sí?
Así que bueno, familia, hasta la próxima. Dios me los bendiga con abundancia de todo, todo lo bueno.